Nos hemos encontrado hoy con la sorpresa de la orden de desahucio por parte del Ayuntamiento de Baracaldo de las 7 personas que estaban viviendo en este edificio. Digo sorpresa porque al parecer pues ayer a la noche se presentó a la Policía Municipal para decirles que hoy a las 11 de la mañana les iban a desalojar del edificio. Recordemos que se trata de 3 familias, 2 personas y luego una familia con 3 menores a su cargo. En total 7 personas que entraron en el edificio. Es un edificio municipal del Ayuntamiento de Baracaldo, es un edificio municipal que lleva vacío 2 años, que estaba además dedicado precisamente a acogimiento de menores por parte de la Diputación, pero ese servicio se dejó de dar, con lo cual es un servicio que es un edificio que digamos que está preparado para acoger a familias, a menores. Entraron en el edificio ante una situación de que no tenían ningún sitio donde ir, y estamos hablando incluso de una familia con 3 menores a su cargo. Entraron en el edificio y desde entonces pues se han hecho gestiones con el Ayuntamiento de Baracaldo, pero también por parte de Río Ochoa y otros colectivos de Baracaldo, pues hemos estado también en contacto con estas personas. Ellas son los que nos han llamado y lo primero, pues no hemos podido hacer nada más. De hecho, podéis ver que están procediendo ahora a llevarse sus enseres. Pues no hemos podido hacer más que expresarle su solidaridad y ponernos a su disposición. Lo que ha pasado es que el Ayuntamiento de Baracaldo ha decidido desahuciarles. A la familia con menores a su cargo sí les ha ofrecido, y por eso se están llevando sus cosas, durante 4 meses el ir a un piso municipal, con lo cual pues, los menores están en ese sentido protegidos, y creemos que en ese sentido pues, bueno, sí se respeta lo que debería ser pues, un proceso como este dentro de lo duro que es que las personas abandonan este edificio, aunque sea contra su voluntad, pero tienen otro sitio donde ir. Sin embargo, tenemos que denunciar claramente dos cosas. La primera, la actitud del Ayuntamiento de Baracaldo al no darles tiempo absolutamente a nada. Es decir, ayer a las 11 de la noche se presenta la Policía Municipal para decirles que tienen 12 horas para desalojar el edificio. Eso nos parece inhumano. O sea, el llegar con nocturnidad y alevosía y echarles y decirles que tienen 12 horas. Han estado empaquetando sus cosas y sí es verdad que efectivamente pues tienen un sitio donde ir esa familia. Pero denunciamos es la forma en la que con nocturnidad y alevosía les anuncian que se tienen que ir. Y denunciamos también que a pesar de que efectivamente los menores y la familia pues sí que tienen un sitio donde ir, 2 personas se quedan en la calle. A 2 personas el Ayuntamiento de Baracaldo les está desahuciando y les está dejando en la calle. El Ayuntamiento se excusa en que les ha proporcionado un recurso que es una ayuda de emergencia, es decir, dinero, nada más, pero no ha solucionado en absoluto el tema de que no tienen sitio donde ir. Es decir, esas 2 personas ahora mismo están en la calle y esta noche van a dormir en la calle si no se buscan la vida, porque el Ayuntamiento no ha hecho nada para proporcionarles, como podría hacerlo y como se hacía antes, una posibilidad, aunque sea temporal, de una vivienda o algún recurso habitacional. Además, pues tenemos que destacar que es un edificio municipal, con lo cual es el ayuntamiento el que lo desahucia. O sea, y Amaya del Campo, la alcaldesa, es la que ha firmado el decreto para echar a estas personas a la calle. Unas personas además que no estaban dando ningún problema y que no había ningún problema ni de convivencia, ni con los vecinos, ni con las personas alrededor conocida. No entendemos la urgencia de en 12 horas tener que desalojar un edificio que no tiene ningún problema y con unas personas que no tienen ningún problema. Un desahucio y 2 personas a la calle. Ese es el resumen. Y un ayuntamiento, una alcaldesa que firma órdenes de desahucio.